Bonanit, buenas noches. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bueno, pues otro jueves más aquí con todos vosotros. Bueno, hoy 5 de mayo, antes de empezar, tengo que contaros algunas cositas antes de que llegue el invitado especial de esta noche. Algunos ya sabéis, lo habréis visto en redes, hoy tenemos con nosotros a Jordi Santacana, fotógrafo de actividades, de carreras, de fenómenos deportivos, sobre todo en sitios peculiares como son, pues, alta montaña, por ejemplo. También veremos alguna cosita en desierto, pero dejadme que antes os dé las gracias a toda esa gente que la semana pasada, en esa noche de light painting tan bestial que hicimos con tantísimos invitados, creo que llegamos a ser 10 personas que fueron pasando durante la noche y al final nos quedamos todos hablando, y eso fue muy bonito. Y realmente todos vosotros hicisteis que, pues, de alguna manera, ese directo se visualizara de manera bestial. Creo recordar, al día siguiente estuve mirando estadísticas del directo y creo que hubo más de 1.500 visualizaciones. Eso significa, pues, que la gente fue entrando y saliendo. Muchos estuvisteis toda la noche enganchados a la pantalla y además comentando y aportando, lo cual eso es de agradecer siempre, porque ya sabéis que lo que nos gusta es que vosotros colaboréis, que para algo hacemos esto. La fotografía no se hace, no estamos aquí hablando de fotografía porque sí, sino que lo que queremos es que lo disfrutéis y vosotras en casa, relajados tranquilamente a esta hora del día, cuando ya se ha acabado el curro, o si estás en él, pues puedas respirar un poco viéndonos y disfrutes tanto como lo hicisteis la semana pasada. Gracias por todos los comentarios que recibimos. Al día siguiente, Carles Domènech y un servidor recibimos un montón de WhatsApps, sobre todo, de gente que nos decía que adelante con ese congreso, ese bombazo que anunciasteis, que dijimos que será una realidad en 2023, ese 15 y 16 de septiembre, podremos decir que en Reus, al ladito de Tarragona, tendremos el primer congreso de fotografía nocturna y de light painting de Cataluña. O sea, ahí es nada, ¿eh? Si me dejáis, ponemos careta y os sigo informando de cositas. Claro que sí, únete a los directos Landscape o únete a Landscape, disfruta de ello y ya sabes que todos los directos que hemos realizado, hoy el número 97, están todos colgados en nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros, como es un placer tener a mucha gente que nos sigue desde el primer día, desde marzo de 2020. Hemos intentado siempre que hemos podido hacer un directo semanal. Ha habido semanas en pleno confinamiento que hicimos 5 en una semana. Eso fue bestial. Ya veis que ahora, en cuanto podemos, organizamos un directo para poder estar con todos vosotros, que nos encanta, y que podáis disfrutar de disciplinas fotográficas que, al fin y al cabo, es de lo que se trata, junto con nosotros. Hoy, además, de lo que nos viene a hablar Jordi Santacana, es algo que no hemos hablado hasta ahora en ninguno de los directos: fotografía deportiva y, en concreto, pues, en carreras de alta montaña, en nieve, en desierto. Vais a ver un poco de todo. Hay una carpeta de imágenes interesante que yo creo que os van a sorprender, e incluso cosas que quizá no habéis visto nunca en deporte. Yo estoy seguro que a más de uno y a más de dos os vamos a sorprender. Bueno, si es la primera vez que estás con nosotros y te quieres interesar o saber cuáles son nuestros cursos de fotografía, en johntcfoto.com/landscape, justo aquí debajo, vas a poder visualizar en la página web todos los cursos
de fotografía que tenemos ahora mismo próximamente. Pues como quedaremos en Monferrey con los amigos de Light Hunters, un taller nocturno, el 28 de mayo, el 11 de junio estamos en Belchite con Tom Hill y Carles Domènech, en Casina, ahí en el mejor sitio, para decirlo de alguna manera, para hacer nocturnas con Tom Hill y Carles Domènech. Van a estar con nosotros Darío Cuesta, David Araujo, y el 3, 4 y 5 de junio, aunque ya está lleno, celebramos nuestro sexto aniversario en el Delta d'Alebre con Sergio Arias, con Xavi Solé, con Quim Ferrando, con Pere Magrané y un servidor. Eso va a ser un festival de fin de semana completísimo, ¿eh? Llegamos el viernes a primera hora de la tarde y acabamos el domingo a última hora del día. Hay que aprovecharlo bien, es nuestro sexto aniversario y obviamente pasaremos por Can Paquita en Poblenou del Delta a comernos un buen arroz, como es tradición en nuestros cursos del Delta del Ebre, que además Paquita ya nos tiene nuestra mesa reservada. Antes de comentaros, de haceros una reseña bibliográfica, ya sabéis que me encanta hablaros de los libros de fotografía que tengo, me gustaría saludar un poco a la gente que está ahora mismo en el chat saludando. Por ejemplo, Jordi Udén, desde Uliana, fiel seguidor de nuestros directos, también ha venido a talleres. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Camil, cerquita de donde estoy yo, Camil en Salou, yo en Reus, al ladito mismo de Tarragona estamos los dos. Margarita Esquius, hola, buenas noches, Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos veremos pronto. Queda un mes, dentro de un mes justo, estamos en el Delta del Ebro con un montón de gente a pasárnoslo muy bien, con Sergio Arias y con Xavi Solé, con Quim Ferrando, con Pere Magrané. Bueno, eso va a ser un festival, es que queda un mes, es que solo queda un mes. Jordi Bonavic, buena nit, desde Sant Feliu de Codines. Jordi, que siempre que puede está con nosotros. Un abrazo a tu mujer también, Jordi, que viene a menudo. Elena Miranda, desde Asturias. Hola Elena, un saludo, placer que nos veas desde Asturias. Bueno, eso haremos una familia pequeñita, creo, ¿eh? Pero hoy os digo solo una cosa, el jueves que viene hacemos una gran noche, pero no de light painting, de fotografía de paisaje. Y ahí os canto cuatro nombres. Quiero que me digáis en el chat qué os va a parecer la noche del año que, del mes, de la semana que viene. Eduardo Blanco Mendizábal, Fina León, Imanol Zuaznavar, Sergio Arias, David de la Iglesia y Javier de la Torre. Yo solo os digo eso. La semana que viene tenéis que estar pegados a la pantalla, porque va a ser un festival de fotografía de paisaje. No sé si me he dejado alguno de los fotógrafos invitados la semana que viene, creo que no. Pero será un placer estar con todos ellos y seguro que nos reiremos mucho y veremos muy buena fotografía. Francisco Balbuena, desde Jaén. Gracias, Francisco, por seguirnos desde tu tierra. Un placer. José Ramón, desde Sevilla. Gracias, José Ramón. Tú tampoco no fallas. Albert Roig, bona nit. Gracias para estar. Un placer. Manel Benavente, bona nit, Manel, que nos vimos hace poco en alguno de los talleres que organizamos. Luis, ¿qué tal? A Tarragona, bona nit. ¿Cómo estás? Bueno, pues. Os voy a hacer una pequeña reseña fotográfica de una joya que me cayó en las manos hace unos meses. No os había empezado a hablar aún o no había dicho nada de este libro y me gustaría hacer una pequeña referencia para que lo tengáis en cuenta porque ya sabéis que siempre que puedo lo hago. Mirad, hace unos meses me llegó a las manos este fabuloso libro, una auténtica joya, un libro de retratos de Man Ray. Retratos que buscan provocar, que buscan un mensaje, retratos de los años 20 y 30, con unos claroscuros, con unos blancos y negros tremendos, y realmente cuando lo ojeas, te lo miras y escuchas el mensaje y lees el mensaje que te está transmitiendo Man Ray en todas sus fotografías, en todos sus retratos, es cuando aún le das mucho más valor a este libro. No sé si se puede encontrar en alguna librería. Es un libro que se editó en el año 81 y que hace muy poquito llegó a mis manos gracias a Berta, a quien hoy quiero dedicar el directo de esta noche. Quiero mandarle un besazo, un enorme abrazo y que
en este momento que estamos pasando, pues adelante, porque de todo se tira adelante. Y seguro, Berta, que todo irá bien y próximamente nos iremos a cenar, a comer, donde sea y a disfrutar. Y muchísimas gracias por el regalo que me hiciste, porque siempre que puedo le echo una ojeada, me inspiro, busco lo que hay aquí dentro y es una auténtica joya. Bueno, pues después de hacer este pequeño comentario acerca de este libro fantástico, no me queda más que dar la bienvenida a Jordi Santacana, que ya está esperando a entrar. Así que, si os parece, vamos a ver si ya le tenemos por aquí. Hola Jordi, buena noche. Hola, Boronit. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, una vez cenado, ya esperando entrar aquí en directo, mi primer directo, en un canal de YouTube. Soy más bien persona un poco reservada y no estoy muy acostumbrada a estas cosas, pero bueno, John me lo pidió y aquí estamos para explicar un poco lo que hago. Ya verás, Jordi, que nuestros espectadores, la gente, la familia que nos rodea cada jueves aquí en nuestra pantalla, te van a hacer sentir muy bien. Vas a disfrutar un montón mientras nos explicas, porque ya os adelanto ahora, gente. Es que Jordi me ha enseñado esta tarde la colección que tiene preparada y realmente vais a disfrutar con cada una de las fotografías que ha seleccionado, que ha buscado en su enorme dossier, en su archivo, porque habitualmente no estamos habituados en estar en según qué espacios va Jordi. Son espacios donde seguramente tú, Jordi, te encuentras poca gente transitando, a excepción de los deportistas, y Sí. tienes la suerte de trabajar en lugares remotos, tranquilos y Sí. espectaculares. Sí, efectivamente. Es mi trabajo, bueno, pues consiste básicamente en buscar siempre ubicaciones perdidas por ahí, por la montaña o en las zonas de costa, en distintos tipos de fotografía que hago, o si no, pues en viajes que hemos hecho pues al desierto para fotografiar motos, pues siempre zonas así un poco especiales, un poco remotas, un poco perdidas, efectivamente. Eso es un placer cuando además de disfrutar de tener tu cámara en la mano delante de un enorme paisaje y tienes la suerte de poder fotografiar deportistas que están practicando esa afición que tanto les gusta o ese deporte, esa profesión, porque alguno también se dedicará profesionalmente, pues tienes la grandísima suerte de estar en el paraíso relajado, tranquilo. Ver pasarlos, pero tú sigues a lo tuyo, Sí. seguramente te encuentras animales o volando o corriendo cerca, porque ahora Efectivamente. veremos espacios realmente lejanos, ¿eh? Efectivamente. Y buen tiempo y a veces muy mal tiempo. Bueno, esa es otra, ¿no? Esa es otra, sí. Y además importante, importante. Porque puedes estar en un día de sol radiante o puedes estar en una cresta con vientos de 100 kilómetros por hora y lloviendo. Uf. O con una buena nevada, con una niebla, en una cresta, por ejemplo, pues en pleno Pirineo axial, el más potente, ¿no? Y a las 4 o a las 5 de la madrugada, con lo cual a veces piensas que estás un poco loco, pero como te gusta, pues ahí estás. Pues yo creo, Jordi, que con lo poquito que ya has soltado, creo que mucha gente hoy va a descubrir muchas cosas. De eso se tratan nuestros directos, que la gente Muy bien. descubra y entienda que la fotografía no se acaba en cuatro disciplinas, sino que hay muchas, que hay que entenderlas y verlas, vivirlas, y si las podemos descubrir aquí, muchísimo mejor. Jordi, yo creo que ya Fantástico. podríamos ir entrando en el tema, y si te parece, voy a compartir la pantalla de tus fotografías. Y Adelante. bueno, yo creo que tenemos una primera fotografía ya atractiva, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que esta fotografía para mí me hace recordar los inicios, ¿no? De mi trabajo. Diríamos que yo empecé con este tipo de fotografía un poco así, medio de rebote, porque venía más bien del paisaje y una persona que se dedicaba a organizar carreras de montaña, pues vio mi trabajo, pero vio mi trabajo en fotografía de Correfox, que aquí en Cataluña es una fiesta popular donde hay mucho fuego
Y bueno, coincidió que yo me fui a su ciudad a hacer un reportaje. Él lo vio y se enamoró de mis fotos, pero de mis fotos de Correfoc. O sea, se enamoró de mi punto de vista, se enamoró de mi edición, se enamoró de mi forma de ver un poco la fotografía desde otro ángulo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues contactó conmigo. Él era organizador de carreras de montaña y de rides y eventos de este tipo, y me propuso si quería empezar a trabajar con él. Y yo le dije que sí, porque me gustaba todo lo que me proponía, tanto lo que es el paisaje como el deporte y todo lo que él organizaba. Y bueno, y esta carrera, pues aquí fue la primera carrera que hice, que fue en octubre de 2014. Fui a probar porque no sabía dónde me metía. Y bueno, este concretamente es Dani Aguirre, que es un corredor potente dentro del mundo del trail. Y esta foto es concretamente en la zona de la cara norte del Matagalls. Y lo que podemos ver al fondo es prácticamente todo lo que es la zona de Osona, la comarca de Osona, en Don Pic y toda esta parte, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues claro, como veis, era un día un poco gris. Tuve un estrés así un poco potente porque hacía frío, estaba medio nublado, con algunas lluvias. Y ya Y me este pegué. fotoestreno. Sí, ese fue mi estreno. Y además ya me pegué un buen pateo de esos de subir andando a buscar las localizaciones por donde pasan los corredores. Y bueno, pues esa fue la primera carrera que hice. Y ya digo, esta foto para mí es muy, muy emotiva, muy representativa, porque me trae muy buenos recuerdos de mis inicios en esta disciplina. Bueno, veo que has comentado el nombre del corredor. ¿Habitualmente te sabes el nombre de todos los corredores que pasan o de la mayoría de ellos? No, no, la verdad es que no. La verdad es que yo conozco a pocos porque yo no vengo del mundo del trail, ni del mundo del mushing, ni del mundo del motor. No vengo de este mundo. Entonces, como empecé por accidente, poco a poco sí he ido conociendo a unos cuantos corredores. Lo que sí es cierto es que a mí me conoce todo el mundo, o mucha gente, ¿no? Porque cuando estás en la montaña, te pasan, te saludan. Y tú tienes que, ostras, perdona, pero es que no te conozco, ¿no? No sé quién eres. Ah, pues mira, sí, yo te sigo, tal, porque ellos me conocen a mí porque ven mi trabajo, pero yo no les conozco a ellos porque, claro, en una carrera puede haber 300 o 3.000, Claro. ¿entiendes? Sí, Y sí, sí. bueno, sí vas conociendo, pero sí conoces, ¿eh? Muy bien, bueno, pues de decirle a la gente que mientras Jordi va pasando a la siguiente fotografía, si tenéis preguntas o dudas o queréis comentar lo que sea acerca de lo que va diciendo Jordi, pues ya sabéis, nuestras charlas, nuestros directos, no son un tutorial, una cosa teledirigida, sino que aquí se trata de que todos podamos comentar. Como decía, por ejemplo, Camil en el chat de YouTube, decía que con esta fotografía, Jordi, hiciste un gran estreno, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, Camil, fue un gran estreno porque yo no me esperaba lo que tenía que hacer. O sea, yo pensaba que las cosas eran un poco más fáciles, y cuando empecé el primer día con la mochila cargada, con el equipo fotográfico, a las 6 de, la carrera empezó, salió a las 6 de la mañana. La salida era en el pueblo de Montseny y llovía, además, ya digo, llovía, y bueno, pues claro. Lo que pasa es que como te lo tomas con mucha ilusión porque es el primer día, dices, ah, pues venga, va. Pero claro, empiezas a las 6 de la mañana, después de la salida empieza a caminar, sube para arriba, creo que me pateé como unos 15 kilómetros aproximadamente con la Jolín. mochila, que son aproximadamente siempre unos 10 kilos, con el material que llevas, más la ropa, más la comida, etcétera, etcétera. Pues sí, fue un estreno magnífico. O sea que empezamos fuertes, ¿eh? Bueno, si quieres vamos pasando a la siguiente, Jordi, pero la gente no es consciente de que tú llevas una mochila de 10 kilos, que tienes que andar 15 kilómetros para llegar a la posición idónea de la fotografía. Claro, todo eso son preparativos que nadie o que poca gente imagina, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que con el tiempo diríamos, optimizando un poco lo que es el material que tienes que llevar, ¿no? Primero te lo llevas todo porque piensas que lo vas a necesitar todo y también llega un momento que dices, bueno, pues no, no, esto ya lo dejo. Además, yo cambié el equipo, trabajaba con Nikon y de Nikon me pasé a Olympus para diríamos, reducir lo que es el peso de tanto de las cámaras como de los objetivos. Y bueno, la verdad es que lo noté. A ver, estoy intentando yo pasar a la siguiente foto y entiendo que ¿No te pasa? no me pasa de momento. Espera que voy a la vista previa. Uy, ahora me he ido. Bueno, estás Ahora aquí con vuelvo. nosotros, Espera un momento porque. Mira, Francisco comenta que a primera vista ha tenido que fijarse bien, creía que el fondo de la fotografía era el mar con olas. Es que Era parece. el mar con olas. Parece un Pues no, poco. no, 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 no es el mar con olas. Espera, a ver si consigo que me pasen. Bueno, las nieblas de Usona son espectaculares. Nosotros Sí. hemos estado, creo que 3 veces allí haciendo un taller matinal de salida de sol con nieblas y es algo increíble. Realmente te quedas alucinado de todo lo que llegas a ver en tema de niebla, que ni te imaginas qué pasa. Va, aquí la tenemos. Muy bien, ya ha llegado. Ya hemos conseguido pasar. Es que como es mi primer directo, voy un poco perdido. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Vale. Bueno, esta concretamente, pues es una foto recién salida del horno. Prácticamente tiene casi un mes. Es de las últimas carreras que hice, y es una carrera que se llama Andómita. Es una carrera que en estos momentos es la carrera más larga de España, con 420 kilómetros ¿Qué dices? de recorrido y más de 20.000 metros de desnivel positivo. Ya me he cansado de pensarlo, Jordi. Sí, es una carrera que sale desde el pueblo del Hospital de l'Infant, en Vandellós, Tarragona, y llega hasta Andorra. Vale. Son, bueno, pues eso, 420 kilómetros. Y es una carrera que acabaron seis corredores, concretamente de 30 y de casi 40 que salieron, llegaron seis, ¿vale? El primero creo que acabó con 90 horas aproximadamente. Y claro, aquí el problema es que tú tienes que ir buscando localizaciones, pero además con muy poquita gente, porque Claro. con seis corredores prácticamente al final de la carrera. Pues a lo mejor un corredor te pasaba a las 10 de la mañana y el otro te pasaba a las 5 de la tarde. Con lo cual tú te tenías que estar ahí sentadito. Bueno, en Monrevei concretamente, a Monrevei llegué a las 10 de la mañana después de haber subido al Montsectares. Y el primer corredor pasó, creo que eran sobre las 4 de la tarde. Vaya tela a tu paciencia, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Bueno, me senté en un banco esperando. Luego, porque nosotros además llevamos unas herramientas para hacer seguimientos. Cada uno de los corredores lleva sus balizas. Y entonces tú sobre las aplicaciones vas viendo, con aplicaciones vas viendo por dónde más o menos se mueven, ¿vale? Ah, vale. Y entonces a partir de ahí tú puedes saber por dónde andan y más o menos cuánto pueden tardar. Los que yo iba para fotografiar se me escaparon por 5 minutos. Ostras. O sea, yo entré en el track, en su recorrido, 5 minutos más tarde del punto donde yo entraba y ellos salían, Sea, tú ¿vale? estabas en la SEU y ellos ya habían llegado a Andorra, ¿no? No, casi, 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 casi. Y en esos 5 minutos yo los perdí y entonces tuve que esperar prácticamente 5 horas hasta los 2 siguientes que vinieron, ¿vale? Esto concretamente es, bueno, la zona lisa de la carrera, es la zona de la Plana de Lleida, con cereal. Y bueno, yo veis un poco que yo lo que intento siempre en mi fotografía es combinar un poco lo que es, diríamos, la composición de paisaje con persona o con corredor, ¿no? Me da igual que sea un ciclista, me da igual que sea un runner, me da igual que sea un musher, me da igual que sea un triatleta. Diríamos, mi filosofía es integrarlo en una composición donde yo vea un buen paisaje y los pueda, diríamos, captar en ese momento, ¿no?
Esa es un poco la filosofía de mi fotografía. A mí, Jordi, de esta fotografía me ha captado en especial la luz que tiene el corredor, esa luz que tiene en el rostro y el cuerpo, pero Sí. además el verde del cereal, que ahora es como están los campos por esa zona, no solo me ha hecho pensar en la Plana de Lleida, sino toda la zona de la Conca de Barberá Alta, que engancha con la Correcto, Segarra, correcto, y Garrigues, que es correcto. una zona espectacular a nivel de paisajes verdes en esta época y que realmente fotográficamente es una belleza, ¿eh? Sí, concretamente esta foto está hecha en una zona de Mas de Melons. Vale, Mas de no la ubico Melons exactamente, pero... te ubico rápido. Está entre Castelldans Ah, sí. y Lleida, prácticamente al lado de Castelldans. Mas de Melons es una zona, es una reserva natural donde Ajá. hay mucha fauna, es un paraíso para la ornitología, ¿vale? Es una zona donde se conserva bastante lo que es todo lo que es, diríamos, los hábitats para animales, ¿vale? Sí. Y para la fauna y flora, pero a la vez combina las zonas cerealistas, ¿no? Entonces, es un sitio maravilloso para visitar. Y aquí concretamente pillé a Sergio Rodríguez Cuscó en pleno paso por un campo de cereal. Y bueno, ya ves, la luz era fantástica, las Sí. nubes eran fantásticas, la posición del corredor es fantástica, los almendros detrás son fantásticos, con lo cual te sale una foto que dices, ole, ¿no? Porque al Sí, final sí. se trata de hacer la foto que a ti te gusta, no la que cumple con el hecho de hacer la foto, sino lo que realmente a ti te gusta, ¿no? Que es combinarlo todo. Eso es importante, ¿eh? Sí, muy importante, ¿eh? Muy bien, pues Jordi, si quieres ir pasando a la siguiente fotografía, y tenemos una pregunta de un tocayo tuyo, Jordi Bonamic, que dice, ¿qué objetivos utilizas en general, normalmente? Estoy utilizando bastante lo que es en Olympus el 40-150 f2.8, ¿vale? Y luego utilizaba mucho el 7-14, ¿vale? En grandes angulares, pero diríamos que el 7-14 lo he dejado un poco de lado y ahora o estoy con el 9-18 o con el 12-40, ¿vale? Estoy con estos tres. También he empezado a trabajar con un 17-1.2, ¿vale? Que Olympus regaló en una promoción comprando la M1 Mark III. Y la verdad es que, bueno, ese es una joya. Lo que pasa es que, ya digo, básicamente lo que utilizo bastante es el 40-150 porque me gusta un poco, diríamos, concentrar, ¿no? Concentrar. También he ido evolucionando, ¿eh? Porque, ya digo, el 7-14 lo utilizaba mucho, pero suelo trabajar con estos, básicamente. Bueno, tremendo el paisaje que tenemos aquí detrás de este... Sí. Esto es concretamente subiendo, es Jon Azpiroz, ¿vale? En una carrera que es Emona, que salía de San Juan de las Abadesas, otra locura de esas de 100 kilómetros y no sé cuántos miles de positivos. Y bueno, y aquí pues subiendo al Puigmal, prácticamente nos quedaban 100 metros para subir, para llegar a un 2.900. Bueno, pues podéis ver ahí abajo al fondo la plana ceretana y al fondo todo lo que es la zona del Pirineo francés, desde Font-Romeu aproximadamente en la derecha, hacia el Carlit, la zona de la izquierda, ¿vale? Y como siempre, pues buscando la composición y buscando, bueno, además, tuve la suerte aquí de que el corredor era de los mejores y las nubes que siempre acompañan. Siempre mucho mejor un cielo con nube que no un cielo raso, ¿vale? Y cuando estás aquí, pues la verdad es que cuando la ves, dices, aquí la tengo. Aquí salir es una disciplina que te da muchas satisfacciones porque generalmente, por los entornos que te mueves, siempre consigues planos realmente espectaculares, ¿no? Y si Claro que sí. además, Y que además poca gente tiene esa foto. O sea, efectivamente, poca gente tiene esa foto, poca ese gente. fotón que tenemos ahora en pantalla, que tú has conseguido, has tenido que seguramente que madrugar mucho, caminar unos kilómetros con el Sí. peso en la espalda, pero tú sabes que esa fotografía, ese RAW, solo lo tienes tú.
Exacto. Bueno, aquí son, pues eso, para llegar al Puigmal, yo como voy despacito, voy tranquilo, pues y además me gusta ir tranquilo, son aproximadamente desde el coche unas 2 horas de subida, con lo cual ya Joder, te lo digo todo, ya te lo digo todo. Y con la calma. sueles estar unas cuantas horas, porque además yo de la manera que tengo de trabajar no es una manera de trabajar estática, ¿vale? Porque lo que a mí me gusta es, diríamos, hacer mucha foto y variada. Mucha foto tampoco, o sea, foto variada, ¿vale? O sea, el objetivo es mostrar un poco todo el entorno en el que yo me muevo. Sí. No simplemente sentarme y fotografiar siempre el mismo plano, sino hacer mucha foto variada. Con lo cual, si en una carrera, pues a lo mejor entrego, por decir algo, 200 fotos a la organización, pues de 200 fotos prácticamente ninguna es igual, prácticamente todas son distintas. Y para conseguir esto lo que tienes que hacer es moverte, y moverte significa caminar. Y tú el primero lo que quieres es variar el paisaje porque luego así tienes tú mismo un matiz muy diferente en todo el reportaje, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que consigues es lo que te digo, es ver la carrera desde muchos puntos de vista y desde muchas zonas. O sea, lo importante para mí es esto. Y además es el tipo de fotografía que me gusta. No me gusta estarme sentado en una silla y que vayan pasando todos con un pino y una alfombra roja. ¿Me entiendes? Esa es mi Mira, fotografía. Jordi, yo te iba a hacer una pregunta y en el chat se ha hecho también, así que te la voy a transmitir. José Ramón desde Sevilla nos pregunta si estamos hablando de cámaras micro 4 tercios su sensor. Yo creo que sí, pero tú Sí, nos responderás mejor. sí, efectivamente estamos hablando del sensor micro 4 tercios. Yo Ajá. empecé con la M1 en febrero del 2015, empecé con la micro 4 tercios, venía de Nikon con un sensor, una APS-C, una D7000, que es con la que yo empecé, y en esa época tenía, concretamente, trabajaba con un Tamron, un 10-24 de Tamron. Y trabajaba con un 70-200 de Sigma, ¿vale? ¿Y qué más tenía? ¿Qué El tenía? 2.8 de Sigma. ¿Eh? El 2.8 Sí,70-200. que pesaba la hostia. Pero qué maravilla es. Sí, la verdad es que daba unas fotos fantásticas, pero para mi tipo de trabajo pesaba demasiado, Sí. ¿vale? Entonces, empecé con la M1 y de la M1 ya me fui directo, 714, 1240 y 40-150. ¿Vale? Empecé con un Fantástico. cuerpo y ya cuando vi que la cosa funcionaba y me podía dedicar bien al tema, entonces empecé ya y compré la M1, la Mark II, y empecé a trabajar con dos cuerpos. ¿Vale? Entonces suelo llevar montado un 1240 y más un 40-150, uno en cada cámara, o el 714 y el 40-150. Además, llevo los convertidores, el 1.4 y el por 2, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues un 150, que es un 300, se me convertía en un 420 y hasta un 600, con lo cual, y con la mitad de peso. Y eso para mí Claro, era muy importante. porque esas focales de Olympus, mucho menos peso. Mucho menos peso. Y además es que esto se nota mucho en la espalda, ¿no? En la Hombre. espalda, cuando Yo tienes que no, yo no patear. sé tú, yo no sé tú, Jordi, pero yo cada mes tengo que pasar por plancha y mi fisio me tiene que arreglar las lumbares y la espalda porque el Bueno, peso que llevamos es increíble. yo en diciembre del 2020 pasé por quirófano Uf. y llevo una operación de cervicales con 6 tornillos y una placa. Eh, Ajá. Es de sí, esos, sí. tú eres de esos que pitas en los aeropuertos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Bueno, seguimos, que voy a pasar para otra a ver qué es lo Muy que bien, viene. fantástico. Voy a saludar a mi amigo Antonio Arias de Madrid, desde Plaza Castilla, porque quiero darle desde aquí todos mis ánimos, porque como buen culé que es, como yo, seguramente en las últimas horas le han como molestado, supongo, un poco los merengues. Felicitar a los merengues por esa clasificación por la final de la Champions, pero Antonio y yo nos entendemos perfectamente. Ya sabéis que Antonio me recibió en Madrid de manera genial cuando estuve ese día haciendo un reportaje de street por la capital de España y le quiero muchísimo a Antonio y cuando juega el Barça mal nos enviamos mensajes en plan, venga, Antonio, no pasa nada.
Y cuando el Madrid llega a una final, pues desde aquí le mando todos los ánimos porque en Madrid debe pasarlo como un poquito mal. Oye, Antonio, a ver cuándo próximamente nos vemos en algún taller, ¿eh? Que teníamos que vernos en la Mella de Mar y no pudo ser, pero a ver si próximamente se hace realidad. Mira, dice Antonio, no te digo nada, martirizado me tienen. Seguro que sí. Bueno, pues Jordi, seguimos con esta panorámica ¿desde dónde? Efectivamente, mira, esto es concretamente la zona del Camí dels Enginyers. El Camí dels Enginyers es un camino tortuoso, con mucho, en catalán, penya-segat, en castellano creo que son acantilados, pero no Sí. con mar. Y es un camino que va desde un refugio que se llama Coma de Vaca hasta el Santuario de Núria, ¿vale? Está concretamente una carrera que se organiza anualmente, y es una carrera por etapas que salía desde Ribas de Freser Sí. y llegaba hasta Viella. En la primera edición que yo fotografié dos ediciones de esta carrera, se llamaba Pyrenees Stage Run. Y bueno, pues son cinco etapas, ¿no? Son cinco, seis etapas concretamente, o siete etapas. Y bueno, en este caso, pues fotografié a una pareja, él es Didac y la compañera que llevaban, no recuerdo, Valle, se llama Valle y es alicantina, es una carrera por parejas. Y esta foto concretamente me gusta explicar porque es un tipo de fotografía que yo no suelo ver en carreras de montaña, ni en ciclismo, ni en estas disciplinas que yo hago. Esta es una foto panorámica, ¿vale? Y cuando digo Sí. panorámica es que es una foto que son siete fotos concretamente. En este caso debían ser una, dos, tres, cuatro, podrían ser cinco o seis fotos aproximadamente. Y bueno, a veces ocurre que cuadra y a veces no, porque todos sabéis que las panorámicas lo que hacen es juntar Sí. las fotos que tú vas haciendo, y si coincide, por lo que sea, que el corredor concretamente te queda en el encuadre donde está la fusión de las dos fotografías, a veces desaparece. Sí, 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 ¿Vale? sí. Y en este caso, bueno, yo ya le voy pillando un poco el truco, ¿vale? Empecé concretamente, esta es del año 2017, es que cuando empecé a hacer este tipo de fotografías. Y la verdad es que cuando las hago y me salen, Te vienes arriba. sí, Hombre, te porque tengo que decir una cosa, Jordi. Celebro que hayas enseñado esta fotografía, porque cuando hablamos de fotografía nocturna con cielos, con trazas de estrellas y tal, o la Vía Láctea, muchas veces explicamos que es una fotografía que se ha hecho panorámica con 7, 12 o el número de fotografías que sean, pero tú en ese caso lo que estás haciendo es arriesgar el momento que te pasan los corredores para hacer esas, no sé si haces verticales. vertical, sí, vertical, siempre vertical, sí. Verticales para que te salga la panorámica después montada y que te queden los corredores donde tú has visto que tenían que estar, ¿no? Efectivamente, realmente es un riesgo porque como te falla la foto, te quedas sin foto. Sí, exacto. Te quedas sin foto. Pero bueno, después de ir practicando, ya le has ido cogiendo el truquillo. Y además, luego siempre tienes esa posibilidad de utilizar un poco las herramientas técnicas que tenemos, porque realmente la persona está. El problema es que técnicamente, a la hora de juntarla, no desaparece, o el software la hace desaparecer. Y entonces siempre tienes ahí tus cosillas para poder, diríamos, arreglarlo, ¿no? Pero al principio era un riesgo precisamente por eso, porque es que te podías quedar sin foto, y quedarte sin foto en este caso era una putada. Me gusta que la hayamos visto porque realmente seguramente cuando hemos hablado de que son verticales y luego juntadas para hacer la pano, seguramente que alguno habrá hecho y ahora que me están contando, ¿no? Sí. ¿Qué es eso de verticales juntadas para hacer una pano? Bueno, Pues eso. pues lo que nos está enseñando Jordi, Sí. evidentemente tiene una explicación mucho más larga con el software, eso en nuestros cursos lo explicamos, pero para que os hagáis una idea, son varias fotografías juntas. Bueno, Sí. en el chat tenemos a José Ramón Reyes que nos dice, te esperamos con los brazos abiertos. No sé, José Ramón, en Sevilla, ¿a quién esperas con los brazos abiertos? Pero si es a mí, tranquilo, que me vengo cuando quieras. Yo sabes que cojo el AVE aquí en el lado de Tarragona.
Voy a Madrid, de Madrid a Sevilla, y me planto rapidito en tu ciudad porque me voy a hacer street por ahí, me pierdo y sería un placer hacer unas cañitas contigo, ¿eh? Así que lo sabe bien Antonio, que me fui a Madrid y con él nos lo pasamos tremendamente bien. Así que José Ramón, no me pongas retos, que si algo me viene, me motiva son los retos. Bueno, os tengo que decir una cosa. Voy a quitar un momento las fotos de Jordi, y es que Jordi aquí a mi lado, que está aquí, en este lado, forma parte del equipo de 20 profesores que en octubre empezaremos el curso superior de fotografía. No es online. Varias personas me han preguntado si era online, si a distancia, no. Es un curso presencial para varios alumnos con 20 profesores, más de 250 horas de curso y se van a impartir 30 disciplinas fotográficas diferentes de octubre de este año a junio del año que viene. Es un super curso y tienes toda la información en nuestra página web. Jordi, tú te vas a estrenar también en ese curso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me tocará explicar un poco de teórica y luego un poco de práctica de cómo funciona todo esto que yo hago en la montaña. Sí. Pues estoy seguro que nuestros alumnos, algunos ya inscritos, han reservado su plaza, pues se les abrirá un mundo nuevo con todo lo que nos cuentas. De hecho, tenemos un alumno en el curso de iniciación de nivel 1 y 2 de los miércoles, que puede ser que esté conectado viendo el curso, porque conoce tu trabajo, te sigue y conoce también a Blanca de la Sotilla, que tú bien conoces. Blanca Sí. fue alumna nuestra, desde aquí le mando un saludo y también hace fotografía de carreras y bueno, pues a veces no sabemos dónde dirigiremos nuestra mirada fotográfica, dónde pondremos huella en esto de la fotografía y resulta que luego acabas arriba en una montaña a 1500 o 2000 metros Los a mil. las o más y pasando frío y esperando a un corredor cada 5 horas. Pero eso es lo que hace nuestro buen amigo Jordi Santagana. Jordi, no sé si hay comentarios por aquí. Dice José Ramón, dice, y eso, John, que no has probado la tortilla de gambas. Yo Me da igual. también me vengo a Sevilla, ¿eh? ¿Eh? Yo también me vengo a Sevilla, Hombre, pues no me lo digas dos veces, que compramos billetes y nos vamos a Sevilla los dos, ¿eh? sí. Antonio, anda que no te vendrías tú también, Antonio. Que da fe de la tortilla de gambas. Bueno, genial. Ya ves, Jordi, tenemos una familia creada desde hace tiempo. Ya lo veo ya. Por allá 2020, ese horroroso episodio que vivimos a partir de lo que fue el 13 de marzo, nosotros un 20 de marzo o 18 de marzo arrancamos con esto de los directos. Llevamos casi 100, 2 años ya y 2 meses. Ha pasado muchísima gente por nuestros directos. No, no son 97 los invitados, no, son como 150 porque en algún directo hemos tenido 3 personas o 4 o 5 o 2, no solo una. Por lo tanto, ahora me sería imposible. Recuerdo que en el directo 50 fue un motivo de celebración para nosotros y nombré todos los invitados que habíamos tenido hasta ese momento en todos los directos. Hoy no sé si sería capaz, pero lo que sí os digo es que en el canal de YouTube tenéis todos los directos colgados. Si hoy es la primera vez que nos ves, que nos descubres y dices, hostia, pues quiero ver más cosas de lo que tienen, ¿no? Pues en el canal youtube.com/JohnTCFoto, eso sí, te suscribes, que no cuesta nada, que es gratis. Y además, gratis tienes todos los directos que hemos realizado ahí colgados a tu disposición para que los veas cuando quieras. ¿Sabes, Jordi, que mucha gente que no nos puede ver los jueves por la noche nos ve al día siguiente o durante el fin de semana? Y eso se agradece muchísimo. Esto es una suerte de la tecnología. La verdad es que la tecnología nos ha facilitado mucho todo este tipo de comunicación, ¿no? Sí. Y la verdad es que es de agradecer porque al final, cuando a uno le interesa una temática, pues la mejor manera es documentarse, ¿no? Y si tienes distintos canales para poder hacerlo, pues es fantástico, ¿no? Claro está. Bueno, Bueno, vamos a seguir, seguimos. Jordi, que Vamos a por qué viene ahora. Ah, tenemos aquí que ir a viene. por. Creo que es la última ya del mundo del trail.
Y Estás cerca de Reus. esta es cerca de Reus, concretamente es el Pi de la Carbaseta. Ah, pero yo lo he Concretamente. conocido por otra cosa, Jordi. Por el palo que hay de los indicadores. Sí, sí, Por la sí. señal, sí, señor. Correcto. Este es creo que es el club excursionista del Reus Deportivo o algo así. ¿Me Ajá, suena? Bueno, sí, esta total. concretamente es otra locura que también fotografié hace poco. La verdad es que podía poner muchísimas fotografías, pero como John me ha pedido una selección, pues al final he ido un poco a lo más reciente, que es lo que tengo más fresco, ¿no? Este concretamente es Luca Papi, es un artista que, como podéis ver, corrió las 200 millas de la Ultra de Tarragona, que fue otra locura, que salió de Tarragona creo que fue un miércoles y acabó un sábado. Esta se hizo aproximadamente, creo que a primeros de marzo, y Empezó un miércoles aquí. y acabó un sábado. Sí. Dieron toda la vuelta, bueno, hicieron toda la ruta al Cister, desde Tarragona salieron, se fueron hacia Santas Creus, Vallbona de las Monges, Poblet, subieron a Prades, fueron al Montsant, bueno, dieron la vuelta a todas las montañas de Tarragona, ¿vale? Uf, madre mía. Y en este caso a mí me tocó cubrirla el jueves. Y bueno, me hice la zona desde la Mare de Déu del Montsant fins al Pi de la Carbasseta i de vuelta, ¿vale? Y aquí pillé a unos cuantos y concretamente pillé a Luca Papi, que es un italiano que es una máquina de correr, muy mediático él, y la verdad es que, bueno, pues lo pillé en un sitio muy emblemático como es el Pi de la Carbasseta, que es, bueno, El encima Valentino de. Rossi de las cursas, de las carreras de trail. Sí, la verdad es que sí. Bueno, era uno que fue de menos a más. Y al final también, bueno, acabaron. Y esta fue muy dura, porque les pilló unas tormentas la noche de, creo que es de viernes a sábado, y la verdad es que fue duro. La verdad es que esta gente son de admirar, porque aparte de que físicamente están muy fuertes, mentalmente son verdaderas máquinas, ¿no? Gente que se tiran corriendo 40, 50 horas. Con todos los elementos en contra, gente que aguanta esto, la verdad es que Pocos. yo los admiro porque que son realmente máquinas. Y bueno, pues esta es un poco, creo que es la última de lo que es trail, ¿vale? Y ya Ajá. digo, es la fresquita. Seguimos, John. Venga, va. Yo tengo Venga, ganas de va. más. Aquí Oh, esto viene me otra. encanta. Esto me Aquí ya encanta. cambiamos de disciplina. Sí. Aquí nos vamos a lo que es bushing, en este caso es bushing sobre tierra. Y aquí tenemos a Lázaro Martínez, que es un campeón de España y supongo que también algo de Europa, ¿vale? Con sus perros. Él es, bueno, un mushing que vive en la Cerdaña y es también una máquina. Aquí ya jugamos con los dos integrantes de una misma fotografía, ¿no? Que son el perro y la persona. Claro, aquí a la hora de fotografiar, estas no son fáciles. Primero porque el perro hace movimientos bastante inesperados. Después porque los tiros son muy largos. En este caso creo que eran seis perros. Y claro, del primer perro hasta el busher puede haber unos 6-7 metros. Ajá. Cuando tú estás en un bosque con poca luz, con un 40-150 tirando a 2.8, ¿dónde enfocas? ¿A la persona o al busher? ¿Vale? Entonces, tienes que intentar conjugar las dos cosas y jugar un poco con lo que es bueno, lo que te permite la luz, ¿no? Y en este caso, pues bueno, salió esta foto. Esto es concretamente en Sant Joan de l'Erm, y fue una foto hecha en noviembre del año pasado. Y bueno, en este caso, pues ya digo, lo importante en estas fotos prácticamente siempre es que el perro salga primero enfocado y después con este movimiento de velocidad, ¿no? El galope del perro es lo que realmente le da mucha fuerza a la fotografía, ¿vale? En este caso era Oye, muy concentrado, ¿eh? Después realmente lo veremos. dan todos estos perros, ¿eh? ¿Perdón? Lo dan todo, ¿eh? Todo, todo, realmente todo. Son de admirar porque lo que ellos quieren es correr. Tú los ves cuando están quietos, diríamos, antes de la carrera, donde tienen los puntos de concentración, y lo que están son nerviosos porque lo que quieren es salir a correr, ¿no? Y Sí, cuando sí. los sueltan, la verdad es que, bueno, tú ves las caras de felicidad y realmente es una disciplina de las bonitas, bonitas que yo fotografío.
Bueno, sí. Jordi va a pasar la siguiente fotografía, pero yo os digo una cosa, si queréis seguir a Jordi en las redes sociales, le vais a encontrar fácilmente, porque en Facebook ponéis Jordi Santacana y os saldrá su página de fotografía y en Instagram es Jordi Santacana F. Así que, Jordi, quien quiera seguirte, tienes ahí las redes actualizadas además, porque tú no solo haces deportes, sino que también haces fauna, concretamente pájaros, y van a poder ver muchas cosas de ti, ¿eh? Bueno, yo realmente me dedico, o sea, profesionalmente me dedico a lo que es las carreras de montaña o los deportes los deportes outdoor, ¿vale? Así un poco de aventura. Y luego, entre semana, voy a otra cosa que no tiene nada que ver, que es la fotografía de arquitectura e interiorismo, ¿no? O sea que conjugo las dos cositas. Y con esas dos cosas, pues bueno, en el mundo de la fotografía, que hoy realmente cuesta tirar para adelante, pues vas. Y luego, como hobby, pues tienes eso, la ornitología, el paisaje, las fiestas populares, un poco. Pero Sí, porque básicamente. Jordi, genial que digas eso de lo de la como afición. Tienes otras disciplinas, porque hay veces que yo cuento en las clases, en los cursos o charlando con aficionados a la fotografía, que yo soy fotógrafo, mira, como tú, fotógrafo profesional, pero en otras ramas, ¿no? Pero a veces cuento que si hay algo que a nivel aficionado me gusta hacer, pues son una diada castellera o un correfoc o una salir por la calle a hacer street, hacer retrato. Y hay veces gente y me ha llegado a decir, no sé si te ha pasado a ti, John, es curioso que tú vives de la fotografía, eres profesional de esto y dices que tu afición es salir a hacer fotos, aunque sea de otras cosas, ¿no? Bueno, es que a mí en este caso me llegó la fotografía profesional gracias a mi afición. Sí, efectivamente. De hecho, yo he pasado un poco por todos los campos, o por, no por todos, no, pero sí por bastantes campos, ¿no? Porque he hecho fotografía de retrato, he hecho fotografía de estudio, he Tocado hecho. varios palos. ¿Eh? Has tocado varios palos. Sí. Y por ejemplo, pues bueno, lo de las fiestas tradicionales, después he hecho, ¿qué más he hecho? Fotografía nocturna, ¿vale? Todas estas cosas las he ido haciendo, pero al final me he encontrado que lo que me da de comer es la fotografía deportiva y la fotografía de arquitectura, con lo cual las otras las tienes ahí un poco, diríamos, abandonadas, ¿no? Porque también llega un momento que yo soy persona de saturarme fácilmente y con lo cual, como me saturo muy, muy rápido, enseguida meto el freno y digo, vamos a dejarlo un poquito, ¿no? Porque si no, Entiendo un poco. llega un momento que, buf, entre redes, ediciones, reportajes. Además, estábamos en un mundillo, el digital, que te Sí. exige, parece que te Sí. exige que tengas que estar ahí en las redes con tus imágenes, con tus fotografías. Sí. Mira, te contaré una anécdota que precisamente me ha ocurrido hace muy pocos días. Y precisamente colgué una foto estuve lunes y martes tranquilamente paseando por la zona de Lleida, intentando hacer fotografías de pájaros. Y hice una foto que me salió movida, ¿vale? Y bueno, podía haber dicho que esa foto era así y no es así, sino que es movida porque es movida. Y la verdad es que después comentándolo con otras personas, Es la hemos que has llegado a la colgado conclusión, ¿eh? hace poco en redes. Sí, concretamente llegué a la conclusión de que, bueno, pues en tema de ornitología salgo a hacer fotos y si las hago bien y si no también. Le doy más valor a la observación que no a la fotografía en sí, ¿vale? Porque el hecho de estar observando me lleva a un punto de relajación y satisfacción que posiblemente con una fotografía lo pierdo, porque estoy siempre tenso mirando a ver cómo puedo hacer esa foto y como la foto te falla, entonces pierdes la oportunidad. Entonces me dedico a observar. Y si puedo hacer la foto, la hago, pero sobre todo adquirir ese conocimiento y esa tranquilidad, ¿no? El estar tranquilo sin hacer nada, simplemente observando lo que me envuelve, se llama, lo que Sí, me a mi tu alrededor. entorno. Y eso Bueno, es para mí fantástico. te envidio un poco, Jordi, te envidio un poco porque tanto tu disciplina profesional como aficionado, tienes la suerte de estar muy aislado, muy tranquilo, muy Sí, relajado. Y eso sí. también te proporciona una calma, una paz. A Cosa mí que en una sí. boda con 150 invitados es imposible. No, yo eso sería incapaz.
sería incapaz. La verdad es que es un tipo de foto. También es cierto que, bueno, pues no pretendo hacerme rico y al final vives con lo que tienes, no pretendes tener mucho más, sino que pretendes hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Claro. Y a veces no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y en este caso, pues esto te da esta satisfacción de poder hacerlo. La verdad es que, bueno, Qué bonito, es así, ¿eh? Realmente es así. en mi caso, sí. Los fotógrafos no nos haremos millonarios nunca, y No. menos en esta época, pero disfrutar eso que hacemos y vivirlo Sí. intensamente es lo que nos queda y es lo que tenemos que hacer. Y transmitirlo. Y Sí. transmitirlo, ¿eh? Porque no solo con nuestras fotografías que lanzamos mensajes, sino que además cuando contamos nuestra experiencia o cuando transmitimos conocimiento, si lo hacemos desde la pasión, desde la intensidad, yo Sí. creo que somos capaces de llegar mucho más y saber dar a entender cosas que a veces quizás otras personas no son capaces porque no lo saben explicar, ¿no? Yo, ¿sabes qué pasa, John? Yo tengo una filosofía y es que a la hora de trabajar, por suerte, o cuando diríamos me vendo, lo que vendo es que yo hago el tipo de fotografía que a mí me gusta. O sea, si yo tengo que hacer una foto forzada, esa foto a mí no me Entiendo vale. perfectamente. Tengo que hacer la foto que realmente a mí me gusta. O sea, por ejemplo, pues yo las fotos estas del postureo, de, ah, venga, haznos una foto y tal, eso a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho. Entonces, si puedo hacer la foto que a mí me gusta, fantástico. Si no, a veces mejor no trabajo. No Lo sé si me explico. le doy un 10 a eso que dices y lo ¿cómo se dice? Todo mi soporte a eso porque realmente tiene que ser así. O sea, tú tienes un estilo, tú tienes una manera de hacer, te Sí. entiendes con tu cámara, tú tienes tu fotografía aquí, también en el corazón, el ojo está mirando y si Efectivamente. alguien te exige algo que tú no sabes hacer o que no quieres hacer, es cuando te sientes a disgusto contigo mismo. Y eso es una Efectivamente. fotografía de autor, ¿eh? Efectivamente, así es. Seguimos. Venga, mientras tú vas poniendo otra fotografía, te comento, mira, por ejemplo, Margarita Esquius nos ha dicho que haces fantásticas fotografías, que en Hospitalet de l'Infant haces las fotos de la banda de camas y la Portella y son todas magníficas. Veo que tienes ahí Efectivamente. una seguidora, que es Margarita. Efectivamente. Dice Antonio Arias que es cierto que a veces nos perdemos un momento porque queremos hacer la foto y Sí. quizás no hemos parado a vivir ese instante como tiene que ser porque lo hemos querido congelar con la cámara, ¿no? Efectivamente. Para mí, por ejemplo, con el tema de ornitología, la verdad es que la foto es más para documentar lo que he visto. Si lo puedo documentar bien y si no lo puedo documentar también. Si me sale bien, mejor que si me sale mal, evidentemente, ¿no? Pero si no la puedo hacer, pues tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Claro. Porque al final la vida son muchas otras cosas. Bueno, Oye, aquí en cuéntanos esta, esta maravilla de foto. sí, aquí en esta, como puedes ver, bueno, aquí capto un poco lo que es la relación, ¿no? La relación Musher-perro. A veces da la sensación de que en este caso exigen mucho a sus perros, ¿no? Pero ciertamente la relación que hay entre ellos es brutal. Cuando convives en una carrera con el ambiente que hay entre Musher y perro, es que es brutal, brutal, brutal. Los cuidados que tienen, el seguimiento que les hacen los veterinarios, las condiciones en las que corren. Te das cuenta de que puede parecer que es una cosa que exige mucho al animal, ¿no? Pero es que realmente es que el animal está hecho para esto, es lo que quiere es esto, ¿no? Y entonces esta foto quiere expresar un poco ese cariño que hay, ¿no? Entre perro y persona, ¿eh? Pues lo Y bueno, explica esto concretamente perfectamente. creo que es en Beret, esto es Pla de Beret, un día así medio de niebla, con sol, un día bueno para trabajar. Seguimos. Bueno, gente, si os está gustando lo que estáis viendo y escuchando de Jordi, nuestro invitado de hoy, pues nos encantará saberlo si nos dejáis, por ejemplo, un like o si lo compartís el vídeo o os suscribís al canal. Así que será fantástico o nos dejáis una frase en el chat de lo que
os esté motivando el directo de hoy y ya llevamos una horita, hemos superado la Sí, hora. Vamos a sí. seguir, Jordi. Ah, aquí tenemos, creo que es la última. Bueno, aquí podéis ver un cohete, ¿no? Un cohete con este animal. Además es que, si te fijas, está prácticamente tirando del ciclista, ¿no? El tío Sí, está sí. volando, es que está volando. Entonces, cuando tú ves esto, realmente lo puedes captar. Es que la satisfacción es máxima, ¿no? Porque es el momento clave de un animal como este que está volando, ¿no? Y cuando, ya digo, cuando la pillas, dices, bueno, ya casi que podría irme para casa, ¿no? Creo que también la tengo de cara esta foto, creo. Pero bueno, pues escogido de espaldas porque, bueno, pues porque así ha Bueno, sido. porque mola un montón. Sí, la verdad es que sí. Oye, mira, tenemos una preguntita para ti, Jordi, que la hace Sergio Fazzini Sí. y nos dice, no sé si le conocerás, ¿disparas siempre con el enfoque continuo? No, no, no siempre, no siempre, no siempre. Cuando son corredores de trail o rides, por ejemplo, puedo trabajar con el puntual, ¿vale? Y cuando hay mucho movimiento imprevisible, sobre todo cuando, por ejemplo, son, en este caso, perros, o, por ejemplo, a veces que hay gente nadando o gente en bicicleta, por ejemplo, sobre todo en BTT, ¿vale? Entonces sí suelo utilizar el continuo, ¿vale? Sí suelo. Pero alterno, ¿eh? Alterno los dos métodos, ¿eh? Sí, alterno. Muy bien. Venga, fabuloso y muy interesante. Preciosas fotos nos comenta Jordi Bonamic. Pues muchas Pues gracias. vamos a seguir. Seguimos. Que creo que Sí. cambiamos de lista. Ah, no, esta es la última, creo. Bueno, Buah. esto es un campeonato de España de mushing nieve en Beret, ¿vale? Y claro, en el Pla de Beret lo que tú tienes es un fondo inigualable, ¿no? Con el Aneto, con el Montardo, con toda la zona de Colomés. Y aquí, bueno, pues en este caso es Jorge García, un soriano, ¿vale? De Olvega concretamente, que me recuerda mi antigua vida, con mi antiguo trabajo. Y bueno, pues aquí en este momento de acción, que él está prácticamente, diríamos, escondido, buscando la máxima aerodinámica para correr. Y bueno, ya veis los perros, ¿no? Los perros, las caras de los perros es que son Es totales, auténticas. Sí, son una maravilla porque además te miran. Además, ¿eh? si te miran, te miran y tienes que ir con mucho cuidado porque tú no puedes moverte. Si te Sí. mueves, el perro se descontrola. Entonces, tienes que ir, ya digo, tienes que ser muy, muy cuidadoso en este aspecto porque, claro, el perro, si se para, le estás jodiendo la carrera al compañero, ¿vale? Claro. No te puedes poner en medio, tienes que ir con mucho cuidado. O sea, es delicado. Pero ya digo, los perros cuando Además, los... pero la atención que hacen los perros con esas lenguas llenas de Sí, sí, nieve, sí, sí. como Sí. locas, de lado a lado, Como locas. es espectacular esa imagen. Oye, pregunta Antonio Arias si has Sí. probado la nueva OM1 y el enfoque a perros. Dice que él la tiene y que es una pasada. No, no, no he probado la OM1 y te diré por qué. Porque acabo de comprar una M1 Mark III, ¿vale? De hecho, compré cuando fue en 2020, compré la M1 Mark II en esa época, que tenía una y compré otra. Y para la fotografía de ornitología me compré el 100-400. Y en noviembre del 2021 me la robaron. Hostia. ¿Vale? Me robaron todo el equipo en el Prat de Llobregat. Entonces, claro, yo necesitaba urgentemente un cuerpo, ¿vale? Y Olympus hacía una oferta que si comprabas una M1 Mark III te regalaban un 17 1.2. Y la verdad es que me compré esta porque bueno, pues por las circunstancias que ocurrieron, ¿no? Sé de la OM1, sé lo que es, lo he leído, estoy al día, me gustaría tenerla, pero de momento nos quedamos Paso a aquí. paso, paso a paso. Una Sí, cosa paso después a de la paso, otra. ya llegará. De hecho, ahora he jubilado la M1, ¿vale? Entonces, tengo tres cuerpos, la M1, la M1 Mark II y la M1 Mark III, ¿vale? Entonces,
La M1 está jubiladita porque ya le toca. ¿Se ha ganado las vacaciones? Sí, y la próxima pues será la M1 seguramente, pero es que, bueno, pues la inversión ha ido por este camino y al final las circunstancias son las que son. Pero sí, llegará, llegará, un día llegará. Bueno, mira, una otra pregunta antes de que cambiemos de fotografía, y es un alumno de nuestro curso de fotografía de los miércoles, es Albert Roch, que pregunta, dice, para un aficionado a la montaña, hola Alberte, por cierto, y a la fotografía, teniendo en cuenta la ligereza, ¿recomiendas las Olympus por encima de otras opciones? Yo creo que es evidente. ¿Sabes qué pasa? Que al final, tecnológicamente, todas las cámaras son muy avanzadas. Actualmente no hay cámaras buenas o malas, ¿no? Yo me decanté por Olympus porque en ese momento era lo que, digamos, era lo que había en cámara ligera, ¿vale? Sin espejo. Si ahora me tuviera que decantar, pues a lo mejor me iría hacia Sony, ¿vale? Sí. Sony hace las full frame sin espejo, también están las Fuji. Claro, tecnológicamente todas las cámaras son muy avanzadas. Sí es cierto que en el caso de Olympus, después contaré una anécdota, ¿vale? Cuando lleguemos a una foto de BTT, y en ese caso creo que Olympus tiene un plus que quizá las otras no tengan, que es el sellado y la resistencia a las condiciones meteorológicas extremas, ¿no? Luego contaré la anécdota, ¿vale? Me lo recuerda si acaso, porque Vale. realmente las cámaras pasaron una prueba de fuego importante y están funcionando perfectamente, ¿vale? Mira, yo le voy a mandar una sugerencia a Albert, y es que nosotros tuvimos un alumno en el mismo curso que está haciendo él hace un par o 3 de años que hizo, que ahora se dedica mucho a hacer montaña. Él es alpinista, también hace escalada, y las Sony, por ejemplo, o las Fuji son una buena solución por Sí. el tema de evitar peso, y realmente pues apostó por eso, y tiene también unas buenas ópticas, y es una manera de solucionar el tema de aligerar el peso, ¿eh? O sea que Que todo el pasa es mundo que Sony aquí. pica, Sony pica un poco. Sí, eso lo tiene. Sony, Sony pica sabes un que poco. vas a lo que vas. Claro, lo que pasa es que todo va en función un poco, primero del presupuesto que tengas, ¿no? Y después de las necesidades que tú tengas, porque si tú necesitas unas grandes fotografías con un RAW magnífico para imprimir a 2 metros por tres. Bueno, Pero depende si de lo tú que lo que ne necesites, claro, claro. si tú necesitas una cosa más simple, ¿vale? Para tus fotos, imprimirlas a 30 por 40, o a nivel de redes, o a nivel, quizá no necesites tanta inversión, Claro. ¿vale? Por la calidad que te dan las cámaras actualmente. Es un poco la valoración que se puede hacer, ¿no? Pues mira, espero y seguro que esto le sirve a Albert. Si te parece, Jordi, seguimos con otra Seguimos. fotografía. Bueno, ostras, todavía me queda una de perros, ¿eh? Bueno, y esta también es muy, muy emotiva porque este es José Ralebrón, es un ostense que nos conocimos también haciendo bushing, y esta fotografía para mí es muy emotiva, ¿no? Y para él también, precisamente para él, porque de los cuatro perros que salen en la foto, me parece que si no queda uno o no queda ninguno, ¿no? Todos han ido muriendo por distintas circunstancias, y a veces cuando hablamos con Joserra, pues claro, en este aspecto, en este caso, pues esta foto para él es magnífica, es única, ¿no? Porque lo que le transmite a él esta foto es el recuerdo de sus compañeros de fatiga, ¿no? Entonces, cuando él te lo cuenta, ostras, a ti se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque has conseguido que poder captar un momento que para él será único y que recordará toda su vida, ¿no? Y esto te da una satisfacción máxima. No todo es composición. Si además la No. foto es bonita, pues La este es el resultado. emotividad de la fotografía es muy importante, y en esta pues se resalta y destaca. Sí. Seguimos. Venga, va. Vale, pues aquí ya nos vamos al desierto, ¿vale? Vamos, qué cambiazo, ¿eh? Sí, de la nieve al desierto. Bueno, esto concretamente es la zona de Mersuga, es el Chebbi. Este es un oasis, ¿vale? Y aquí tenemos una gran duna, que es la gran duna del Erchevi. Y bueno, aquí
pillé un día de noche, de luna llena concretamente, por eso hay tanta iluminación, y conseguí hacer una polar de prácticamente 2 horas, tumbado en la arena, prácticamente no había luz. Y aquí lo que hacíamos era seguir un grupo de motoristas de enduro, ¿vale? Que hacían una ruta de 7 días por pistas, caminos, ríos, etcétera, etcétera, de la zona de Marruecos, del Atlas marroquí y luego hacia la zona del desierto, ¿vale? Y aquí decíamos noche, ¿vale? Este es el oasis de Brahim, Ubira, y aquí hacíamos noche. La verdad es que era un sitio, bueno, es un sitio fantástico porque todavía existen a pesar de las limitaciones. Aquí se ven movimientos que son los quads que entran y salen, y luego por aquí había algunos camellos pasando la noche porque se puede llegar en moto, se puede llegar en quad o se puede llegar en camello, ¿vale? Y la verdad es que es un sitio Y 100% tú que te gusta recomendable. andar, fuiste caminando. En este caso iba con el coche de asistencia, que era un todoterreno, precisamente de un señor de Reus, un chico de Reus, sí, y nosotros hacíamos asistencia al grupo de motos. Y bueno, la verdad es que nos costó un poco entrar aquí porque tenías que pasar por muchas dunas, tenías que saber el camino y una vez lo sabes ya entras directo, pero si no te lo sabes, cuesta un montón. Y bueno, pues eso, hicimos una ruta de 7 días que hemos ido repitiendo en distintas ocasiones, ¿eh? Muy bien. Sigo, porque aquí, bueno, ya aquí fue el inicio de la ruta, aquí estábamos en la zona de Imilchil. ¿Vale? El lago ahora mismo no recuerdo cómo se llama, es una zona desértica y bueno, la verdad es que son sitios impresionantes. Es lo que te permite lo que te permite vivir este tipo de fotografía, ¿no? Que vas a sitios únicos que a lo mejor no irías nunca en la vida, pero gracias a que te contratan para hacer este trabajo, pues vives y ves, conoces, y te relacionas con mucha gente y con muchos sitios muy diversos, ¿no? Desde un desierto, con un lago a 2.000 metros de altura, en el que no hay nada, hasta un desierto o en la misma orilla del mar, como luego veremos, ¿eh? Bueno, aquí seguíamos, ya digo, seguíamos al grupo de motoristas, los veíamos de vez en cuando, porque ellos corrían, 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 y entonces tú ibas detrás y cuando ellos se paraban, tú llegabas, les dabas la asistencia. Y les decías, espérate, dame 5 minutos que salgo yo antes, ¿vale? Busco un sitio, una ubicación donde poder hacerte una foto, pasas y ya nos veremos luego, ¿vale? Y porque ellos van a 90, 80, 90, es como un Dakar. Estábamos haciendo un Dakar, pero un Dakar con 10 motos, ¿vale? Entonces eran rutas de 300 kilómetros en los cuales empezabas a las 9 de la mañana y llegabas a las 5 o las 6 de la tarde al hotel, ¿vale? Y así cada día, por distintos paisajes. Bueno, aquí he puesto algunas. Paso a la siguiente. Esto ya es la zona del Erchevi. Bueno, Aquí, como podéis ver, bueno, están subiendo la duna, ¿vale? Ellos se lo pasan pipa subiendo dunas. Y tú, desde la duna que está enfrente, pues les dices, no les dices. Los ves primero que suben y, como podéis ver, hay uno que se queda en la cresta de la duna, ¿vale? Y además queda la moto como un caballito y el otro lo ves que empieza a coger carrerilla y va subiendo. Entonces, claro, aquí el juego de luces es brutal. Empezando por los colores, empezando por lo que son las líneas así en diagonal, La en curva. diagonal que tenemos aquí delante es tremenda, ¿eh? Es que es brutal, brutal. Y bueno, y si veis un poco lo que es la zona oscura, veréis todas las rayitas de las. De lo que es la arena, ¿no? El poquito de hierba. O sea, es que realmente cuando estás en la duna y lo ves, dices, va, pero qué foto me están dando esta gente, ¿no? Es que realmente, Jordi, bueno, es que envidia no es lo que tengo, es algo más, porque, claro, tú el año que viene volverás a ir allí, pero esa duna será diferente, ese paisaje Sí, será otro. sí. Y cada vez que vas, te encuentras cosas, es como un paisaje efímero que va Efectivamente, modificándose. efectivamente. Claro, siempre vuelves con fotos diferentes. Sí, porque además los recorridos son distintos, ¿vale? También te digo que es muy duro, ¿eh? Porque subir a una duna
que son 180 metros de desnivel, cansa muchísimo, muchísimo. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Primero porque tienes que subir por las zonas de cresta, ¿vale? Donde el viento, diríamos, o sea, la duna tiene la zona de cresta, entonces hay una parte que es dura y una parte que es blanda, ¿vale? Entonces tú vas subiendo por la parte que es dura, ¿vale? Pero por cada paso que das a veces tienes que dar tres para atrás, ¿vale? Porque la arena se mueve. Entonces, ya digo, es muy duro subir, es muy duro, ¿eh? Y con el peso del equipo y con Sí. cuidado el equipo que no te entre arena. Bueno, es que este es el otro tema, ¿no? Por eso de ahí vienen los dos cuerpos. Con los dos cuerpos lo que te permite es siempre llevar montado el objetivo que necesitas en cada uno de los cuerpos. Y entonces aquí ya no tienes que estar abriendo, cerrando, ¿vale? A pesar de que las Olympus a nivel de sensor tienen un sistema de limpieza que es muy bueno, ¿vale? Pero lo que te permite trabajar perfectamente y que no se te ensucien es los dos cuerpos. Los tienes siempre montados y de esta manera las cámaras están selladas, ¿vale? Exacto. Y esto es Evitar importante. sacar el objetivo para que no quede descubierto el sensor. Sí, porque además, por ejemplo, aquí no había polvo, pero cuando vas con el coche piensa que acabas blanco, o sea, empiezas limpio por la mañana, duchadito, y cuando llegas por la tarde es que haces así estás todo blanco, absolutamente blanco de polvo, ¿no? Porque comes polvo por todas Todo el partes. día. Seguimos, ¿sí? Venga, va. Bueno, pues aquí otro espectáculo, otro espectáculo. ¿Ves aquí la zona de duna por donde ellos van? Es dura, ¿vale? Si te fijas, no, no clavan prácticamente. Y entonces, claro, cuando tienes el mar de dunas aquí, bueno, es que por malo que seas haciendo fotos, te salen fotos buenas. O Sea, sea, que sí. allí no hace falta hacer un curso como aquel que dice para volver con buenas fotografías, ¿no? Claro, porque si te fijas aquí en el fondo, que ahora lo veo, ¿eh? Aquí en el Sí. fondo de la foto hay gente. No sé si lo Sí, veis, si lo sí, apreciáis, ¿vale? Y es porque en estas dunas la verdad es que va bastante gente, ¿no? Es una zona bastante turística de Marruecos. Y aquí, pues ya lo mismo, las formas, las ondulaciones, las zonas oscuras con las sombras de los motoristas, lo tiene todo, lo tiene todo. Lo tiene todo para sacar una buena foto. ¿Seguimos, John? Venga, va, vamos a seguir. Veo que la gente está atenta siguiéndote y que no hay de momento preguntas. No hay Bueno, José preguntas. Ramón decía que, jope, qué espectáculo. Y realmente, mira, ahora, por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, Sí. cambia la luz, cambia la hora del día y ya tenemos otro espectáculo, ¿eh? Aquí tenemos una salida de sol, concretamente. Esto Vale. es una salida de sol Perfectísimo ese y, contra, ¿eh? sí, una contra y además con la arena dando gas. La verdad es que, bueno, ¿qué te puede salir mal? Claro, es que, a ver, muy malo tienes que ser con técnica de cámara para no volver con una foto así, porque Correcto. teniendo la suerte de que hay unos corredores que lo están haciendo, simplemente estar atento, Y verlo pensado, y sí. ponerte en el sitio, ¿eh? Efectivamente, ese es lo que iba a decir, claro. Te tienes que levantar prontito y tienes que patear. La subida a la duna no son 5 minutos. La salida a la subida a la duna es casi una hora, ¿vale? De subir. Con lo cual, bueno, pues tienes que madrugar, vas cansado, por dónde saldrá el sol. Y bueno, al final el resultado es este. Claro, porque tú siempre que haces una preparación o una logística de una carrera de estas, Jordi, sea del tipo que sea, claro, tú tienes que saber la carrera, a qué hora empezará para o que la organización te pase timings y de esa manera tú poder prever de que tienes que adelantarte 3 o 4 horas a Sí. cuando todo empiece y tú estar en el sitio, ¿eh? Sí. Por ejemplo, una carrera que hice en septiembre del año pasado, en Canfranc, concretamente, para empezar a hacer fotos, empecé a hacer fotos a las 6 de la madrugada del viernes al sábado, pero para llegar allí empecé a caminar el viernes al mediodía. ¿Vale? Subí hasta un refugio, dormí en el refugio y a las 3 de la madrugada subí otros 500 metros positivos para llegar arriba a una cresta, ¿vale? Y bueno, me pilló con niebla, suerte que había niebla porque,
porque la hostia lado y lado era importante, ¿no? Pero claro, para llegar arriba, pues me tuve que levantar a las 3 de la madrugada y patearme pues casi 2 horas y media, ¿vale? Hasta arriba. Y después estuve trabajando hasta mediodía y luego me tuve que bajar 1.000 negativos. Con lo cual, sí, bueno, es durillo, John. Es durillo, es durillo. Ese tipo de trabajo que tienes tú con tu cámara, bueno, pues te pide esas horas y mucho tiempo, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, tanto. Vale, pues ahora ya empezamos con las bicicletas. Esto conocerás la zona. Esto es la subida a la Musara. Correcto, esto es la subida a la Musara. Es una de las carreras, la Polar Musara, La una de polar, estas sí. carreras con 8.000 personas por todas las carreteras. Que la noche antes, tú lo sabes esto, Jordi, la noche antes tienes que informarte aquí en Reus y en Tarragona, te tienes que informar. Si, por ejemplo, quieres ir a cenar a una pizzería, tienes que tener en cuenta que si al día siguiente hay la polar, la gran polar fondo en la Musara, no vas a encontrar sitio porque está toda la peña comiendo pasta como locos y están todas las pizzerías llenas hasta la bandera. De gente que al día siguiente, además los ves, porque son todos súper cracks, finitos, morenitos de piel, están allí comiendo un montón de pasta, porque al día siguiente tienen una bestialidad de carrera y sale, me pasó, ¿eh? Me pasó hace, creo que fue la carrera anterior a la pandemia, salimos a cenar una noche por Reus y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y nos encontramos a mucha gente que conocíamos que iba a hacer la carrera. Y nos contaron, no, 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 es que mañana hay esta carrera y está todo el mundo comiendo pasta como locos. Sí. Es Aquí curioso, ¿eh? creo que se juntan 8.000 personas. O Es si no una son locura. 8.000, son 7.000 o 6.000. Yo me reservo la opinión en este caso. ¿Tú qué? Me reservo la opinión. ¿Ah, Para mí es sí? sí, demasiada gente, demasiado Bueno, para sí. mí, ¿eh? O sea, para mi gusto es un tipo de carrera que diríamos que hay demasiado de todo, ¿no? Entonces, ese tipo de carrera. Bueno, toda Barcelona y Girona vienen a correr esta carrera. Sí. La Ahora gente. creo que ha cambiado de nombre. Ahora creo que ha cambiado. Creo que bueno, la pandemia cambió el nombre y ahora la verdad es que me parece que no sé cómo se llama. Ha cambiado tantas cosas la pandemia que ya no Sí, sabemos sí, cómo sí, nos sí. llamamos ni nosotros mismos. Sigo. Sí, ¿O hay alguna? seguimos. No sé si hay alguna pregunta. Vale, mira, llegamos a esta foto. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Barro. Barro, mucho barro, muchísimo barro. Y la lluvia que debía caer ese día, tú La debajo. lluvia que debía caer, saturadísimo de barro, Sí, ¿vale? sí, sí. Yo iba, esta es una foto panorámica, ¿Esto es como en el la. Priorat? Esto es el Priorat, sí. Esto es Oh, la qué gran bueno fonda. soy, ¿eh? No lo ¿Eh? sabía, ¿eh? Sí, esto es el Priorat. Aquí me llevaron en un quad y si te enseño una foto de cómo ¿Cómo quedaron acabaste tú? las cámaras. ¿Llenas de barro? Las cámaras. Sí. Las cámaras, o sea, yo si tengo que volver a comprar, compraré Olympus. Después de la prueba que pasaron aquí, ¿Eh? porque esto ¿Llenas? fue bestial. Aquí había tramos de aproximadamente unos 50 metros donde la gente se quedaba enganchado, enganchada, o sea, con las bicicletas. Y bajaban de la bicicleta y no podían caminar porque se hundían en el barro. Joder. Era una cosa espectacular, ¿no? La verdad es que fue una carrera brutal. Y aquí las cámaras sufrieron mucho, los equipos en este caso sufrieron mucho, ¿vale? Cuando hay nieve también sufren, pero es distinto, ¿no? Porque la nieve congela, Sí. pero aquí el barro se metió por todos los rinconcitos y gracias al sellado de las Olympus profesionales, ¿vale? Las cámaras están funcionando perfectamente, simplemente es dejar secar y con un cepillito. Ir limpiando con paciencia y la verdad es que las cámaras quedaron. Pero esta fue brutal, esta fue una carrera brutal. Además, aquí con un gran angular pudiste coger perfectamente la curva, esta doble No, curva no, no, esta es panorámica, John. o panorámica. Hostia, pues la clavaste La clave, sí, señor. Joder, La aquí hay un clave. trabajo, ¿eh? Aquí podrían ser aproximadamente una, dos, tres, cuatro. Aquí podrían ser entre 4 y 5 fotos. Pues te quedó perfecta, ¿eh? Pues aquí la tienes. Muy Sigo, a buena. ver qué me sale por aquí. Vale, y esta es
de la última carrera que he hecho. Esta es en Castelldans, es una marcha cicloturista que hacen en Castelldans, que se llama la Rural Cycling, que funciona por todas las carreteras de lo que es la zona de las Garrigas, ¿vale? Y la verdad es que es una zona magnífica para poder, y además te puedes permitir el lujo de parar en medio de la carretera. Un día que estemos juntos, Jordi, Sí. no lo puedo contar aquí. Te contaré una anécdota que me pasó en Castelldans. Bien, de acuerdo. Inolvidable. Seguimos. Seguimos, ¿eh? Bueno, esta también es de las primeras fotos que hice en carreras de bicicleta. Esta es una carrera que es la Ultrabike, que es Guau, una qué loco. carrera que se hace en la zona del Montseny. El circuito eran 220 kilómetros y bueno, pues el rincón era magnífico. Aquí tuve muchísima suerte porque había caído una granizada importante y es de aquellos momentos en que la niebla va subiendo por las laderas de las montañas y tal como sube, desaparece, entonces cambia absolutamente la luz Ojo la y luz aquí, ¿eh? Es que la luz bueno. es un 100% aquí, la luz de la Sí. foto, ¿eh? Bueno, tuve la suerte de que cuando pasó el corredor la niebla se volvió a poner, ¿no? Entonces, al volverse a poner, tienes aquí la foto. O sea, esto es tener un poco de suerte, ¿no? Porque podía haber pasado que el corredor pasara y la luz fuera absolutamente distinta, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. bueno, pues claro, lo que decimos siempre, ¿no? La satisfacción de poder hacer esta foto y también es un poco la constancia, ¿no? Porque si no estás, no la haces. Y lo que dice Antonio, que la atmósfera es genial, es que realmente es la atmósfera que desprende La la atmósfera. fotografía. Sí. Y Lo primero que aquí. veías era el corredor y luego ya veías el resto de la fotografía gracias a esa luz que la impregna, ¿eh? Y aquí, bueno, pues buscando la composición con el Pirineo detrás, ¿vale? El tío saltando, también en la zona del Montseny, claro, diríamos el telón de fondo es inmejorable y además pillado en el momento que está volando, pues bueno, pues tienes ese otro momento que lo que decimos, ¿no? Podía haber sido distinto, las cuatro nubes, la luz, bueno, un poco todo, ¿no? Un poco todo. Yo, Jordi, de todo lo que hemos ido viendo, tengo que decirte, y ya te lo dije un día cuando vimos algunas fotos tuyas, que es que te desmarcas de lo que es el fotógrafo de carreras habitual, porque tu parte de fotografía de autor, la parte artística, la buscas y por eso te contratan. Por eso hubo alguien que dijo, quiero que seas tú el que Sí. haga las fotografías de mis carreras, porque yo estoy un poco harto de ver, de hecho alguna vez he tenido que hacer este trabajo y a mí en particular pues mucho no me apetece porque a mí me va el mambo, me va la salsa y donde haya mucha gente y que pasen cosas, ¿no? Y a mí no es una cosa que me la encuentre atrayente, pero los que la encontráis, cuando le sabéis imprimir vuestro ADN fotográfico, como es el caso de las fotos que hemos visto, como la anterior, que me ha dejado, yo no la había visto, ¿eh? La del ciclista amarillo, y Esta, con esa luz, esta. esta me parece un cuadro que habría que tener 60 por 40 o 50, 70 en casa, porque ese punto amarillo rodeado de esa parte superior verde con esa rojiza debajo que se complementan y que el punto amarillo, el camino que cruza y la luz que inunda por arriba. Eso, esta foto es de póster central en una fotografía de ciclismo, ¿eh? Pues fíjate una cosa, John, esta foto. Cuando yo estaba esperando para hacerla, ¿vale? Nosotros dentro de las carreras tenemos grupos de WhatsApp por los cuales nos comunicamos, ¿vale? Con la dirección de carrera, con los técnicos de circuito. Y yo le mostraba, cuando llegué al punto, ¿vale? Hice una foto, ¿vale? Sin el corredor. Y dije, bueno, pues ya estoy en el sitio, solamente me faltaría un corredor que me pasara por aquí para tener la foto perfecta. Eso fue una hora aproximada, una hora antes de que ocurriera esto, ¿no? Entonces, este era el primero, porque aquí había dos carreras. Había la carrera corta de 120 y la carrera larga de 220, ¿de acuerdo? Entonces, entre carrera corta y carrera larga había un lapsus aproximadamente de 2 horas de corredores, ¿sí? Entonces, los últimos de la carrera corta me dicen, yo estaba arriba y me dicen, hay un par de curvas abajo.
que hay una luz espectacular. Ah, sí. Sí, yo ya me, como esta pista ya me la sé, porque es la pista que va de Santa Fe, desde el Coll de Te, en el Montseny, hasta Arbúcies. Baja, es una pista de 12-13 kilómetros aproximadamente, del todo se puede circular, ¿no? Es buena. Entonces me dijeron, hay un par de curvas que son fantásticas si tienes buena luz, ¿no? Vale, entonces yo me bajé. Claro, y ocurrió que no había corredores, no había un lapsus de tiempo de aproximadamente 2 horas que no había corredores. Entonces, lo que hice fue ir bajando, 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 bajando hasta conseguir encontrar al primer corredor. Entonces, una vez ya tuve al primer corredor, a este le fui siguiendo. Yo avanzaba con el coche, subía y lo veía. Cuando él me pasaba, yo le hacía unas fotos, seguía, ¿vale? Me subía un par de kilómetros más. Y le volví a pillar, ¿vale? Entonces, yo estaba aquí arriba y el corredor venía por abajo. Y entonces yo le veía y decía, hostia, es que no tengo la luz buena. Hostia, es que me subirá y no tendré la luz. Y tuve la suerte de que en el momento que él pasaba, entró la niebla y lo pude hacer, ¿vale? O sea, la constancia de irlo siguiendo, irlo buscando, fue lo que me llevó a poder hacerla, ¿entiendes? Eso Porque sí. podía haber dicho, ah, pues me voy un poco para arriba y tal, pero no, lo fui buscando y tuve la suerte de que en el momento que pasó, la luz estaba. Y de hecho, es una foto que han utilizado en varias páginas, el organizador la utiliza muchísimo, Hombre, es porque es que una foto, bueno, es muy buena, es muy buena. es especial. Mira, pregunta Antonio si sueles disparar en ráfaga. No. No, no suelo disparar. Eso no quiere decir. Eso no, no. No sé qué ponía abajo, que si son con No, barrera. Antonio comentaba que son tus fotos son diferentes, que no son las típicas fotos de portada de revista, sino que aportan algo más. Ya. Que no están Bueno, tan preparadas. es posible, es posible, es posible. Y Bueno, no, yo no, no. te lo he dicho antes, no había visto nunca esta fotografía. Ya. Te la has guardado aquí unas en la manga final brutal. Y bueno, como muchas que has enseñado, y realmente. En el chat varias personas lo comentan de que es una foto de portada y yo te digo, esta fotografía, si la revista Bike no sé qué te la incluye en el interior como desplegable, cuando llegas a verla, es que flipas, o sea, es que es tremendo, ¿eh? Es espectacular Sí. Me esta fotografía. preguntaba lo de las ráfagas y no suelo utilizar ráfaga, aunque puedo tirar en ráfaga, pero no suelo utilizarla, sino que muchas veces espero el momento aquel para clavarla, ¿no? Porque como tiro en ráfaga, me puedo juntar con 5 o 6 mil fotos, ¿vale? Y la verdad es que lo que más pereza me da es sentarme delante de un ordenador y empezar a buscar qué fotos. También es cierto que en una sesión de fotos de estas, a lo mejor te salen 1.500, y realmente de 1.500, cuando te piden, sabes que hay sota, caballo y rey. Ya las tienes aquí, Las vas a tienes en por la ellas. cabeza, sí, las tienes memorizadas. Y cuando te dicen, oye, ¿me puedes pasar 3 o 4 fotos para tal? Sabes que pasa por aquella, aquella, aquella y aquella. ¿Vale? Y las demás están bien, pero hay 4, 5, 6 fotos como máximo que son las que realmente dices, ¡pah! Aquí estoy, aquí la he clavado, ¿entiendes? Supongo que nos ocurre a todos los fotógrafos esto. Y tanto, hombre, es que además buscamos superarnos, Jordi. Es Efectivamente. que si no buscamos ese wow, lo que he hecho, ¿dónde está nuestra inspiración o nuestra motivación? Tenemos que buscar nuevas fotografías y que digas, oh, ahora tengo lo que quería, o por fin, ¿no? O he conseguido algo nuevo, que eso es otra cosa. Bueno, no sé si Oye, ya. Jordi, la exposición la has clavado, ¿eh? Vamos on time total, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Tú que decías, es que no sé si vamos a estar el tiempo. No, no, ha ido perfecto, ¿eh? Bueno, me podía estar más rato. La verdad es que me está. O sea, ¿Has estado a gusto? sí, exacto, es lo que iba a decir. Me encuentro muy a gusto, lo cual. Bueno, quien quiera ver más, que se apunte al curso superior de fotografía, ¿no? Sí, exacto.
Mira, Exacto. hablando del curso superior de fotografía, si me dejas un momento, Sí. pongo unos segundos de anuncio de ese curso. Venga, va. De octubre a junio de 2022 a 2023, durante 8 o 9 meses, vamos a tener nuestro curso superior de fotografía, más de 250 horas, 30 disciplinas fotográficas y un equipo que somos 20 profesores. Aquí, Jordi Santacana, uno de ellos, que explicará extensa y largamente todo lo que hoy os ha comentado, así a modo de pincelada, en esta hora y media apasionante de fotografía deportiva, claro que sí, de alta montaña o de situaciones extremas, pero fotografía deportiva al fin y al cabo. Y si alguna vez te has planteado probar esta disciplina, pues ya sabes, hay que madrugar, hay que cargar la mochila, llevarte el bocata o varios y paraguas y chubasquero, porque puede ser que las inclemencias meteorológicas te jueguen una mala pasada, y llévate Efectivamente. una buena cámara, porque no puedes ir con una cámara sencillita, porque el agua se cuela por todos los lados y entonces el problema ya es mayor, ¿no, Jordi? Que se apunten al curso y lo sabrán. Claro que sí, ahí, eso es lo mejor. Mira, Sí, sí, Jordi, yo sí. si te parece, para ir acabando la noche de hoy, Bien. voy a recordar a todo el mundo dos cosas. Por un lado, la semana que viene vamos a tener, como os he dicho, mira, lo voy a subtitular ahora mismo aquí. El 12 de mayo, dentro de una semana, estaremos alucinando con una gran noche de fotografía de paisaje. Ojo, porque tenemos a Javier de la Torre, a Fina León, David de la Iglesia, Sergio Areas y Manuel Zuaznavar y Eduardo Blanco Mendizábal. Javier de la Torre desde Madrid, Fina León creo que desde Girona, David de la Iglesia desde Bilbao, Sergio Areas desde Valencia y Manuel Zuaznavar desde Navarra y Eduardo, no, perdón, y Manuel Zuaznavar desde Tenerife y Eduardo Blanco Mendizábal desde Navarra. O sea, vamos a hacer un cóctel explosivo de fotografía de paisaje con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 primeras espadas de este tipo de fotografía. Y os aseguro que la semana que viene, igual que nos pasó la semana pasada, que la gente alucinaba, pues estoy seguro que, como lo habéis hecho también hoy, lo volveremos a hacer la semana que viene. Y os digo una cosa: no va a quedar todo aquí el mes de mayo. El 12 de mayo tenemos esto que hay aquí subtitulado. A ver qué os parece. Dejadme comentarios. Pero el 19 de mayo haremos una noche de light painting. Ay, perdón, 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 no he dicho nada. Un directo con Ruth Casanellas. Ruth es fotógrafa de perros y de gatos, pero no fotografías así fáciles, no. Se nos complica la vida y se va en medio de un bosque con un perro que igual pues es nervioso o muy juguetón y tiene que pasarse unas horas allí con él y sacar la mejor foto. Y Ruth nos explicará y visualizaremos sus fotografías de cómo trabaja y qué resultados obtiene. Eso será el 19 de mayo, así que ya sabéis, este mayo hemos querido que cada jueves tengáis directo de Landscape y que tratemos aspectos muy diferentes de fotografía, pues como por ejemplo la semana pasada hicimos nocturnas y light painting, hoy hemos hecho deportiva, la semana que viene paisaje y dentro de 2 semanas fotografía de mascotas. Yo os voy a poner ahora el vídeo bombazo que soltamos el otro día, porque si alguien aún no lo ha visto, tiene que saber esto que os voy a contar a continuación. Espera, que saco el comentario, ocultarlo y os pongo esto. Mira, Jordi, ¿qué vamos a hacer el año que viene en Reus?
¿Qué te parece, Jordi? Va, me parece fantástico. 15 y 16 de septiembre de 2023, no de este año, de 2023. Esto parece una boda. Hay esa pareja que se pone la fecha para un año y medio, pero es que hay muchísimo trabajo detrás. De hecho, ya hemos tenido con Carles Domènech, el otro organizador, somos nosotros dos, y hemos tenido un par de reuniones de trabajo. Y esta tarde he estado visitando la sala, el teatro que nos acogerá en este congreso de fotografía nocturna y light painting que haremos a finales de verano del año que viene. Pero eso Fantástico, lleva mucho fantástico. trabajo, hay que contactar y contratar muchísimas cosas y por lo tanto hay que hacerlo bien. Y ya sabéis que para hacerlo mal aquí no nos ponemos. Cuando tenemos un reto, nos ponemos a ello y lo hacemos bien. Jordi, vamos a ir despidiendo el directo de esta noche. Yo te Bien. agradeceré muchísimo que hayas estado explicándote tan bien y con tantas ganas y has visto que esto no ha sido nada, ¿eh? No, la verdad es que no. La verdad es que ha sido muy ameno todo y hablar contigo es un placer. Y con el público que tienes, la verdad es que, bueno, pues me parece fantástico. Cuando quieras podemos repetir. Pues podríamos repetir dentro de un tiempo con alguna Sí. otra disciplina tuya, eso sería Correcto. fantástico. Correcto. Yo creo, Jordi, que bueno, vamos a ir despidiéndonos de la gente, pero hoy nos iremos con un vídeo que nos lleva a volar. Hemos volado con algunas fotografías de Jordi, nos hemos acercado al cielo, hemos visto también algún perro que casi casi volaba, pero hoy nos despediremos con un vídeo que nos relajará, que nos dará calma. Llevamos toda la semana currando todos y se acerca el fin de semana y queremos ya ir calmándonos. Yo simplemente voy a dar muchísimas gracias a Antonio Arias, a José Ramón Reyes, a Jordi Bonamic, a Jordi Odén, a Camil, a quién más hay por aquí. Es que a ver, ¿quién queda? ¿Quién queda? Albert Roig, mira, a Paul Saya, que antes nos ha dicho que nos saludaba, otro alumno del curso de fotografía, Alejandro Victoria, bueno, pues tanta gente, Luis, por ejemplo, desde Tarragona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, pequeña familia, pero hemos aprendido un montón. Ya sabéis, Jordi Santa Cana en Instagram es Jordi Santa Cana F. Ahí le encontraréis y podréis ver lo que a menudo, a diario, porque no paras, Jordi, vas colgando en redes, ¿eh? Sí. Bueno, hay que ir poniendo cositas, ¿vale? Porque por suerte o por desgracia las redes hoy en día son necesarias. Y bueno, Exacto. pues es un sitio para mostrar el trabajo. Y suerte que lo tenemos, ¿eh? Porque Sí. 15 años atrás no era fácil poder mostrar tu trabajo y hoy, aunque hay infoxicación de imágenes, pero las buenas sabemos encontrarlas y Jordi las tiene. Muchas Jordi, gracias. vamos a echar un vídeo para que la gente se relaje Perfecto. y no vamos a tocar de pies al suelo, nos vamos a ir para arriba. Muy bien. Pues sí, señor. Aquí estaremos la semana que viene. Jordi, muchísimas gracias. Ha sido un placer A enorme. tú. Nos reencontramos próximamente. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo, que descanséis y feliz fin de semana. Nos vemos el 12 de mayo en una grandísima noche de fotografía de paisaje. Buena nit. Buenas noches. Hasta la próxima.